Es fundamental que el Ayuntamiento de Medina del Campo, como decía anteriormente, tenga una mayoría absoluta y esta mayoría absoluta que le permita tomar decisiones. Decisiones que pueden ser acertadas o erróneas. Eso ya lo juzgarán los medinenses dentro de 3 años o dentro de 2 años y medio en las próximas elecciones. Pero al menos que le permita a un equipo de gobierno tomar una serie de decisiones y decir, yo quiero llevar a Medina del Campo por este camino. Y este es el camino que yo creo que es el acertado para discurrir todos juntos, ¿no? Y luego ya se verá si esa decisión es acertada o es errónea, y ya se verá si los medinenses te dan otra oportunidad, ¿no? de poder tomar ese tipo de decisiones. Pero una mayoría absoluta en un ayuntamiento es fundamental. De 9 años que yo llevo en política, sin duda alguna, la peor experiencia que he podido tener en estos 9 años ha sido este último año gobernando en minoría en Medina del Campo, porque es una frustración tremenda el estar trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, porque no nos despegamos del teléfono, no nos despegamos del ayuntamiento, estamos, si no es en el ayuntamiento es en la diputación, y si no es en la junta, y si no es en la calle, y si no es atendiendo a un vecino, y si no es a una empresa, y si no te llega un WhatsApp, te llega un mensaje por cualquier red social, y son muchísimos los problemas que te llegan con total normalidad, y tú los gestionas, los intentas resolver, trabajas, y trabajas con ilusión, con fuerza, con ganas. Pero si después no se materializa ese trabajo y no se lleva a efecto, ¿para qué? Es como el que está construyendo una casa y cada vez que levanta una pared llega otro y se la tira. Es un sinsentido, ¿no? Por lo tanto, era una frustración tremenda, y por eso digo que es fundamental el tener una mayoría en el gobierno de un ayuntamiento como Medina del Campo. De hecho, usted ha hecho referencia a algunos municipios de Castilla y León, municipios que han crecido muchísimo en los últimos años. Han crecido en habitantes, han crecido en riqueza, han crecido en empresas, han crecido en servicios, han crecido en el bienestar de todos sus vecinos, como es Miranda, como es Aranda de Duero, como ha sido Béjar, como es Ponferrada. Son municipios que han tenido mayorías absolutas y que les han permitido tomar una serie de decisiones acordes, ¿no? a las intenciones que tenía ese equipo de gobierno, y después los vecinos han juzgado si sus gobernantes, sus políticos, lo estaban haciendo bien o lo estaban haciendo mal. Pero oiga, deje que yo tome decisiones y después me juzga. Pero es que de este modo no nos dejaban ni tomar decisiones, era un acoso y derribo constante hacia el equipo de gobierno, el cual no hacía más que trabajar y lo único que recibía pues eran golpes, ¿no? como usted decía anteriormente. Por lo tanto, yo creo que no es que sea bueno para Medina, sino es fundamental una mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Medina del Campo y de cualquier ayuntamiento y de cualquier administración, porque lo podemos ver en la Diputación de Valladolid, lo podemos ver en la Junta de Castilla y León y lo podemos ver en el Gobierno Nacional. Yo lo he dicho muchas veces, podíamos estar muy desconformes con el bipartidismo, pero cuando ha habido bipartidismo en España creo que teníamos menos problemas de los que tenemos ahora.